sobrevivió a la muerte. De hecho, si vamos un poco más allá, en el pensamiento mesoamericano no hay idea de continuidad entre un elemento y otro. La continuidad solo es ecológica. ¿Sí? La tierra tragando la boca es como dos serpientes. Tiene cola de serpiente, se extiende por acá. Los colmillos y... Así es. Este elemento me llama la atención. Yo lo interpreto como... A ver, ¿qué dirían ustedes? Es un chimal. Bueno, es un chimalito, pero hay dos glifos ahí. Hay como ¿Sí un creen? atado. Hay un atado. Hay un atado de algo... Yo, esto de afuera es tianquistli. Es un tianquistli, pero adentro no es un tianquistli definitivamente. Eso Parece se un lo veo atado, ¿no? como... ¿sí? Se me hace que alude a Tzompantli. Se me hace que eso alude a Tzompantli. Pero este es de... Hay tantas cosas que queda por descifrar. Esto, sin embargo, de afuera sí es un tianquistli. Esto es una flecha en el blanco. Oye, en la siguiente, por favor. Aquí encontramos... la lucha, si ustedes quieren, entre el ser humano y Xolotl. Si se fijan, ese código se le dedica mucho a ese tema de Xolotl, del portero. Todos estos son regodeos en torno a la idea de que, bueno, esta persona va a morir. ¿Y qué pasa después que se muere? Xolotl tiene la piedra preciosa. La costumbre en aquella época era que a muerto le ponían una piedra preciosa bajo la lengua. ¿Saben esa historia? No es la anterior, Chalchihuit. no es la de Tequisto. No es el de Tequisto. ¿Cómo le dice? Se parece mucho. No, 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 Se no es parece. una piedra preciosa, se parece, pero es una piedra preciosa. Le ponían un jadecito en la boca y ese jade representaba la memoria del difunto. Era de paso un pago porque jade era una moneda fuerte. Me imagino que los más pobres le ponían pues un guijarrito transparente o algo así. Esa memoria le duraba 4 años, ¿no? Se supone que a los 4 años ya desaparecía la memoria del individuo, pero se quedaba todo lo demás. Lo interesante es que cuando uno muere, la materia no se muere. La energía no se muere. Los actos que uno hizo no mueren. Ni la palabra más tenue que pronunciaste se muere. Todavía sigue vibrando en algún lugar. Los pensamientos, todo se queda. ¿Qué es lo que falta? Sentido del yo. El sentido del yo no tiene sustancia. Es simplemente una construcción, una composición de elementos. Si los elementos se descomponen, agarran otra forma, ya no hay sentido del yo ahí. En la visión mesoamericana todo reencarna excepto el sentido del yo. Por eso no se puede hablar de reencarnación como tal. Y mucho menos de resurrección en el sentido cristiano. La resurrección en esta visión ocurre únicamente en tiempo presente. Nunca en el futuro. Nunca en el futuro. Todo esto son alegorías de lo que pasa aquí y ahora. Están luchando por esta piedra preciosa. Está dándole con glifo de fuego a Xolotl. Xolotl te está luchando con él. La idea es que hay una guerra en el inframundo. Y en esa guerra se determina si uno sigue o no. Si uno es desmembrado o hace una alianza con el perro del inframundo y va más allá del río. Ese río recibía el nombre de Nahua, ¿quién se acuerda? Bueno, ese es su simbolismo. Se llamaba Chignahuapa, los nueve ríos. Este dato no queda recogido en el... en la mitología mesoamericana, pero aparece en el resto del mundo y es evidente que se trata de lo mismo. Ese río en el resto del mundo representa el olvido. En griego se llama el Teo, que es el olvidar. Y al hacer este trato con el perro del inframundo y pagarle lo suyo, él te pasaba a través de un barco y te llevaba al otro lado. Es decir, no tenías que mojarte en el río del olvido, podías mantener la identidad. Es más o menos la misma idea que hay aquí, solo que el mito mesoamericano refleja un estadio bastante anterior que las ideas griegas, por eso todavía no existe el barco, por ejemplo, existe únicamente el perro. En algunas imágenes se ve al perro nadando en el río y llevándose en el lomo a una persona. ¿Ves? Se nota que este mito se dejó de las variantes asiáticas hace muchos miles de años y todavía no había ni, probablemente ni botes, ¿ves? Entonces, si tienen alguna cuestión que añadir, quisiera pasar a la otra. Órale. A ver la siguiente, por favor. Quería mostrarles esta lámina en particular. Acá arriba hay una serie de entidades que se llaman los caminantes del cielo. Pero este en particular es muy interesante porque podemos reconocer sus atributos icónicos. A ver, ¿qué me dice cómo se llama? En náhuatl, ¿eh? Ya. Se llama Yakat, y esto se lee Yakat.
¿Otro nombre? Bueno, Yacatecutli, el señor guía. Yaca quiere decir nariz, pero también punta guía. ¿Y qué otro nombre tiene? ¿Está muy claro ahí? Nachitl. Esas cuatro huellas se leen Nachitl. Cuatro huellas. Se dice en antropología que son cuatro pies, pero yo no veo cuatro pies, veo cuatro huellas. Y ustedes saben que la huella tiene sentido de orden. Por lo tanto, estamos, por eso a este mismo señor le llamaban Nauyot, el cuarto, lo cual no tiene nada que ver con pies, sino con orden. Observen que esas cuatro huellas están distribuidas justamente en la X de la entrada del inframundo. Luego él echó los. ¿Qué quiere decir esto? El profeta, el avatar, el representante de la serpiente emplumada es Cholot, tiene la función de Cholot dentro de la sociedad. Lo que es Cholot para ti como individuo es ese profeta para la sociedad. Es uno que abre una puerta, es uno con el cual se puede hacer un pacto para trascender. Las sociedades son como individuos, pueden morir o pueden seguir adelante, pueden heredar sus genes. Y eso lo hacen a través de un profeta, ¿sí? Bueno, está señalando hacia el interior, trae el traje negro los sacerdotes, etc. Vemos otra vez. Y trae el rosario con el que sí. Se concentraba. Observen el tema de la unidad con respecto a la pluralidad. Eso lo van a encontrar muy bien. Dejaron la parte blanca de la boca para demostrar que no es una persona de raza negra. Es un blanco pintado de negro. Sí. No, no puede ser. Yo por ejemplo. Deja parte blanca para que se note. Para que es blanquito. Es blanquito, claro. Y las plumas de Quetzal siempre siguen apareciendo ahí. Sí. Y una linda imagen. ¿Puedes disminuir la voz? De una manera así muy general, vamos a hablar de algunos simbolismos. Aquí vemos dos dualidades, dos polaridades de hecho. Una todavía como dualidad se enfrenta y otra como polaridad, es decir, se resuelve con la misma columna. Esas oposiciones las vamos a ver constantemente. En este caso podemos identificar sus nombres en náhuatl, el repaso. Mitratecutli. Mitecacihuatl. Sí. Son los dueños de qué? Del proceso de la muerte y nacimiento. La muerte y nacimiento. ¿Ok? En este caso no está representado como un difunto, sino por el contrario, como un niño pintado de rojo. Es lo mismo, muerte y nacimiento. Es la misma boca para esta cultura. Observen este elemento que enlaza estos dos aspectos de la deidad, femenino, masculino, de Macuilxochitl. Macuilxochitl, es decir, cinco flor, es el nombre técnico de el proceso de retorno. Ya saben que una idea de tiempo cíclica necesariamente le da importancia al proceso de retorno de las cosas. Eso se llama Macuilxochitl. Y este elemento a mí me recuerda a las secciones de la Xochicóatl. Cuando vean estas secciones así que no son cuadrados, son más bien como rombos, eso representa a la Xochicóatl. Entre otros significados tiene la columna vertebral, la vía láctea, todo elemento conectivo, toda columna, todo sostén. Sí. Oye, la siguiente, por favor. Observen otra vez a Yacatecutli. Un atributo de Yacatecutli. Yacatecutli es un título que se le da a Quetzalcóatl. Es la barba. Otro atributo es la mochila. Bueno, la mochila, como le quieras llamar a eso que tiene. ¿Sí? Creo que es con mecapal, como lo carga. Me llama la atención que es una mochila florida. Otro atributo es. ¿Esto qué es? Un abanico y un bastón. Si uno es abanico y bastón, ¿qué significa? Que es un posteca. El bastón es importantísimo. Así es. ¿Por qué un posteca? ¿Y por qué lo qué quiere decir posteca? ¿Qué quiere decir posteca? Comerciante. Comercial. ¿Por qué se asocia a la serpiente plumada con comerciantes? Bueno, por el flujo de dinero. Ellos recorrían todo. Entre tantas clases sociales, justamente los comerciantes. Quiero decirles que los comerciantes de Mesoamérica no tenían el estigma que tienen entre nosotros. Para nosotros son la clásica clase social profana, laica, sin nada que ver con los contenidos esotéricos de la cultura. En Anáhuac, para nada. Tenían función de comerciantes, pero tenían muchas otras. Una de las funciones que tenía era la de espiar. Sí, sí, sí. Y el espía se llamaba Nahual. ¿Ves? Nahual también quiere decir espía. Nahualachía, espiar, proceder como Nahual. Pero yo tenía sí. Dentro de los postecas había una orden oficial para eso. Para eso, sí. Se llamaban los Nahuales de la cueva. Nahualopomeca.
que se escondían bajo tierra. 4 años resistieron la serie, hasta que fue Moctezuma a tomarlos. Ah. Y los llenó de oro y todo. Los 4 años resistieron, no sé cuántos miles de personas durante. Fíjate qué serio. El linaje de los navales de la cueva. Eso está muy bien. Fíjense que otro elemento que uní. Hay un elemento que uno que sacó con los postecas, importante. Esto se acentúa por el hecho de que el emblema de la casta sacerdotal es un monedero, que es al mismo tiempo un símbolo de posteca, de comerciante. El hecho de transferir valores en esta sociedad era parte de la visión mágica del mundo, o de la visión no profana del mundo. Es decir, hay una magia detrás de la transferencia de valores. Y eso se manifestaba en palabras como más igual. Más igual significa merecido. Es una de sus traducciones. También podemos traducirlo como comprado. De hecho, el verbo comprar se dice en Nahuacoa, con la misma palabra, con la misma raíz que se forma el nombre de la serpiente plumada. Eso está implícito en ese nombre. Esta idea es muy antigua. Aparece, por ejemplo, en el cristianismo, en la doctrina de que Jesús nos rescató, o nos compró, o nos redimió. ¿Con qué? ¿Qué dio a cambio? Su vida, su sangre, según el psicólogo. Sí, hay una transferencia comercial de la época en que la comercialización no se veía como una cosa profana, sino como una facultad de líderes sociales, ¿sí? Este personaje, espero no equivocarme, los colores otra vez, trae los 4 colores de los rumbos, rojo, blanco, amarillo y negro. ¿Por? Y me parece 3 espejos por ahí, ¿serán espejos? Ahí, no. En la frente. Puntos, porque son puntos, los puntos en el cuerpo, un cuerpo de puntos quiere decir que es señor de los ciclos. Finalmente es una manifestación de la serpiente plumada de Tezcatlipoca. Si tiene barba, lo más probable es que sea que es Acoat, y entonces manifestación de Tezcatlipoca. ¿Puedes bajarlo un poco? Sí. Siguiente lámina. Sí. No quiero hablar de un macatador. Bueno, hemos visto una serie de personajes que vienen desde allá, que van caminando y que terminan acá. Vemos aquí a una vocación femenina. Podemos decir que la Madre Tierra, si quieres decirlo en lenguaje, Nueva Era, que está sobre un camino. Ese camino tiene un conjunto de huellas. Está hablando de 3 huellas trascendidas, una serpiente que forma nudo y otras 2. A mi juicio, eso tiene un sentido de ciclo, de tiempo. El camino también tiene una forma muy específica, se bifurca. No es un camino recto. Es un camino que crea, es un camino que implica movimiento por sí mismo. Por supuesto que es simbólico, no es literal. A ver la siguiente, por favor. ¿En esta? Sí. Dice que si tiene un sombrero en tercera persona, que de izquierda a derecha, en la espalda. ¿Sombrero? No. Este elemento aparece en diferentes imágenes. Yo pienso que es un caparazón. Como de armadillo, una cosa así. A ver la siguiente. Quiero que vean también la belleza del dibujo, ¿eh? Es decir, lo finamente que fue creado este códice. Esto representa uno de los niveles del inframundo, este es otro nivel. En este nivel, por ejemplo, hay elementos que ustedes pueden reconocer. ¿Qué es la deidad en Nahuatl? ¿Cómo se le llama? Va por ahí. Y Tlacoliuqui, ¿por qué sabemos que es Tlacoliuqui? Con cuchillo curvo. Y vendado los ojos. Porque tiene los ojos vendados. Es el glifo no es propiamente un cuchillo curvo, sino tener los ojos vendados. Y es el señor del quinto inframundo, y por lo tanto del más profundo de los inframundos. A partir de él se empieza a ascender. Esta casa representa el inframundo, por eso tiene un cholo. Es usted el dueño de la casa. Bien. Sí, es Tezcatlipoca, todos ellos son desdoblamientos de Tezcatlipoca finalmente. Está presentando a Xolo, ¿no? En su casa. Sí, incienso y leña. Algo quedó, un remanente muy breve en nuestra cultura moderna. Sí. Cuando te mandan a Calquinchi y